Atención amigos, porque si mañana que empieza el evento vais a jugar, este vídeo lo necesitáis. Tenéis que ver cada segundo de este vídeo porque ya se han filtrado los objetos en el catálogo de Roblox y los vamos a comentar. Además, en este nuevo evento hay una sorpresa para ti. Si eres un jugador de Roblox, si no eres administrador, si no eres youtuber, si no eres developer, no pasa nada porque también vas a tener tu launcher y también vas a poder disparar premios, amigos. Una gran sorpresa en este nuevo evento de Roblox del Metaverse Champions. Solamente nos queda un día. Estamos en 14 de abril, mañana 15 de abril empieza el evento Metaverse Champions con muchísimos premios y tenéis que estar pendientes, chicos, a los vídeos porque subiremos vídeos bastantes a lo largo del día en el canal. Y muy importante lo que siempre os digo, estar suscritos porque vamos a repartir muchos, muchos premios. Es el momento del año que Roblox más premios saca y en este vídeo vamos a repasar algunos de ellos, que es muy importante que mañana estéis preparados para saber qué es lo que tenéis que hacer. Nada más, empiece el evento. Hacía tiempo que no veíais mi bello rostro, gracias, gracias. Bueno amigos, ¿qué tal si empezamos con el vídeo? Y vamos a explicar un poquito todo esto y os enseño premios y cómo vais a disparar vosotros con el launcher a vuestros amigos y repartir premios. Venga, empezamos vídeo. Amigos y vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí Raconidas y vamos a repasar los premios del Metaverse Champions, que mañana empieza el evento. Tienes que saber esto, lo de este vídeo tenéis que saberlo todo, empezamos ahora mismo. Mirad chicos, en la tienda de avatares, en el catálogo, ya tenemos todo esto. Mirad todo lo que hay, todas las cajas, todos los personajes del evento de Metaverse Champions. Tenemos las cajas de los 4 equipos. Acordaros que tenéis que elegir un equipo nada más empiece el evento. Recordemos que está el equipo de AJ Striker, está el equipo de Fei Yoshida, está el equipo de Brain Flame Flames y está el equipo de Sparks Kilowatt. No lo sé, yo en principio empezaré a hacer vídeos, si todo va bien, con el equipo de AJ Striker. Es mi intención, pero voy a subir los 4 equipos para que los que no sois del equipo de AJ Striker también tengáis vídeo y también sepáis cómo conseguir esos premios. Amigos, fijaros bien en esta caja, porque esta caja la vais a dar a vuestros amigos. Cuando empiece el evento, como dice la descripción, atención, dice: los jugadores que recolecten 8 medallas en el evento de Champions podrán lanzar este objeto a otros jugadores en el Metaverse Champions Hub, en el lobby principal, hasta que la experiencia vaya rotando. Al final del evento, esto se transformará en un accesorio sorpresa, en algo nuevo. También tendremos que hacer directos para buscar a desarrolladores que también nos entreguen su caja y su premio. Dentro de las cajas estarán los premios, los accesorios del catálogo de Roblox gratuito. Y no solo eso, también tendremos que hacer directos y vídeos con el perfil abierto, porque yo os voy a disparar esta caja a todos los que me seguís en el perfil de Roblox. Podréis entrar a jugar conmigo o grabar conmigo durante el evento y de mientras yo os dispararé esta caja, que cuando acabe el evento la abriréis y se transformará en un premio de catálogo. Finalmente también habrá esta caja de los administradores, que son los administradores de Roblox, que también haremos directos. Yo os ayudaré a buscar administradores para que nos entreguen esta caja, que es un premio aparte en el evento. La novedad de este año es que vosotros también vais a ser los protagonistas en este evento, porque como os digo, tendréis la MVP Launcher Box, que podréis disparar de alguna manera, todavía no lo sé, estas cajas a vuestros amigos y vuestros amigos que os disparen estas cajas, para que al final del evento la abráis y obtengáis un premio gratis, un accesorio, un sombrero, cualquier cosa. Dicho esto, ya ha salido el avatar de anime que hablamos. Todavía no se puede conseguir, no sabremos si tiene alguna vinculación con el evento de Metaverse Champions, pero cualquier novedad, si sale con promo code, si sale gratis, si estás suscrito, como siempre, yo te avisaré. También se ha filtrado un disfraz y un avatar de zorro mascota. Para los que no os gusta el ninja despiadado, la figurita esta de anime, también tendréis esto de aquí. No sé si esto va a valer Robux, no sé si va a ser promo code, no sé si va a ser parte del evento de Metaverse Champions, pero igualmente cualquier cosa, como ya sabéis, os avisaré y si se ha de enseñar a conseguirlo, haré un vídeo para que lo consigáis también. También está preparado y calentito en el catálogo este objeto de aquí, que podría ser un promo code que nos podría sorprender durante el evento. Lo mismo que os digo, si sale en promo code, haré un vídeo, os daré el promo code y lo conseguiréis. No sé si va la Robux, no sé si será promo code, pero estaremos atentos durante el evento que empieza mañana.
Para los que seamos del equipo de AJ Striker durante el evento de Metaverse Champions, ya se han filtrado las 4 cajas que tendremos que recolectar, que yo os enseñaré en este canal cómo se consiguen. Atención, esta es la primera caja, que ya sabéis que cada caja tendrá un premio. La primera caja del equipo AJ Strikers. Esta es la segunda caja del equipo AJ Strikers. La tercera caja y la cuarta caja ya están preparadas en el catálogo para mañana empezar a conseguir las cajas. Por otro lado, los que sois del equipo de Brain Flying Flames, ¿vale? También tenemos cajas para este equipo y también haremos vídeos para los que habéis elegido este equipo. Haremos vídeos de qué tenéis que hacer y en qué juegos tendréis que meteros para conseguir las 4 cajas y empezar a recolectar los premios y este avatar. Como veis, aquí también tenemos ya las 4 cajas filtradas, los 4 premios de Brain Flying Flames, ¿vale? Tenemos la número 1, tenemos aquí la número 2, que veis que pone el número, tenemos la número 3 y también está ya preparada la número 4. Pero bueno, los que habéis elegido otro equipo, los que ya tenéis pensado ser Sparks Kilowatt, los que habéis pensado en conseguir este avatar gratis y seréis este equipo, también han salido las 4 cajas pertinentes a este equipo y los 4 premios. Aquí tenéis las 4 cajas del equipo de Sparks Kilowatt, la número 1, la número 2, la número 3 y la caja número 4, que ya sabéis que aparte del avatar gratuito tendremos 4 cajas y 4 premios si pertenecemos a este equipo. Y bueno, y finalmente, cuarto y último equipo, pero no el menos importante, también tendremos a Fei Yoshida, uno que también me gusta mucho y que también intentaré subir al canal de alguna manera para los que habéis elegido este equipo. Yo seré de los 4 equipos, intentaré subir los 4 equipos, lo intentaré, ¿vale? Este será el de Fei Yoshida y ahora vamos a conocer sus cajas, las cajas que tendrán los premios escondidos. Esta será la caja de Fei Yoshida número 1, muy bonita, de color lila, la caja número 2, la caja número 3 y la caja número 4 para el equipo de Fei Yoshida en el evento de Metaverse Champions de Roblox en abril de 2021. Y dicho esto, amigos, os espero ya mañana en el evento de Metaverse Champions, que empezaremos mañana, así que prepararos porque vamos a subir muchos vídeos, muchos tutoriales para ayudaros a cómo se completan las misiones, qué juegos tenéis que jugar para completar esas misiones, así que no os preocupéis por nada, porque mientras vengáis a ver los vídeos, os vamos a enseñar cómo conseguir todos esos premios de este evento, así que ya sabéis que mañana tenemos una cita como siempre en el canal para empezar a enseñaros cómo se consiguen los premios, todos los premios, promocodes, objetos gratis de este pedazo de evento que sustituye al evento Exam 2021. No está nada mal Fei Yoshida, Bueno, amigos, gracias por verme, nos vemos mañana, acordaros, o dentro de un rato, a lo mejor subo otro vídeo o a lo mejor el evento empieza dentro de un rato, no lo sé. Nos vemos igualmente, estaros pendientes con la campanita activada y suscritos porque tenemos muchos premios que repartir en Roblox y llenaros el avatar, como siempre, de premios guapos. Nos vemos mañana, cuidarse mucho, dormir bien, que hay mucho trabajo que hacer. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Adiós!